gens simples d'esprit. ¡Oveja descarriada! ¡Te voy a esquilar con piel y todo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Detente! ¡Ven aquí, idiota! ¡Te has ganado 20 centímetros de acero! Ajá. ¿Qué ha pasado? Renard se lo olió. Sus hombres se fueron con el diamante. Tendrás que recuperarlo. Hay alguien preparado para sacarlo del país, pero debe recibirlo en menos de una hora. ¡Deprisa! ¿Y ahora qué ocurre? ¿Serás una especie de... Thank you.
duermas bien, tío. J'ai oublié que j'avais d'autres courses à faire. Hé, hey, tu, ven aquí. ¿Necesitas una cara nueva? Porque te arranco la que tienes y a ver qué hay debajo. Todos los sueños son alcohol. ¿Qué quieres entonces? ¿Cómo estás, Arno? L'argent ne finira pas dans votre poche. Seigneur, je ne vous connais même pas. Si je crie, la garde arrivera sur le champ et vous êtes un voleur. J'espère que vous avant que j'appelle la garde. Il brûle déjà. Thank you.
diable se passe-t-il ? Vuelve conmigo. ¿No puedes correr más rápido, Vegestorio? ¡Largaos, gentuza! Pues porque si no ventilaran, se llenaría todo de humo. Y eso es malo, ¿verdad? Sí, creo que podría decirse que es malo. Vale, vale. Todos no hemos estudiado con los Mongolfier antes de que la bebida nos llevara a la cena. Una vez. Solo lo mencioné una vez. Lo que tú digas, profesor. ¡Dispersaos! ¡A vuestras pocilgas! ¡Va, odia! Últimamente hay más proyectos especiales de su Alteza. Apenas he ganado un denier esta semana. ¿Cómo voy a competir con triples amputados y veteranos heridos? Si vuelves a quedarte corto, recordarás tu valiente servicio en el ejército y Gruber. Thank you.
Esto hará salir a las ratas. Esos pobres diablos.
Se están sublevando por todo el distrito. Vosotros, conmigo. Hay algo raro. Noticias fiables de que hay un asesino cerca y vos sois el objetivo. El gusano ya ha crecido. Ascendido a serpiente. Mierda. Solo era cuestión de tiempo, lo sabía. Pero es demasiado pronto. Oui, señor. Los asesinos tienen buenas fuentes. Pero ahora tenemos ventaja, ¿no es cierto? Reúne a la guardia y dirige la caza del asesino. Tráeme su cabeza. Pero, mi señor, la mitad de los hombres se están ocupando de los mendigos. ¡Vosotros! ¡Aquí! ¡Encontradlo!
¡Sal ya, cobarde! ¡Eso nada! Vergonzoso. Mantened las posiciones. Espero que puedas ofrecer algo comparable. ¡Diablo! Mantened las posiciones.
Huime. ¡Te arrancaré el corazón! Espero que puedas ofrecer algo comparable. Es más fácil acercar a un blanco. ¡No vuelvas por aquí! ¡Si quieres seguir con vida! ¡No vas a deshacerte de mí! Mis súbditos tienen ojos en todas partes, mi señor. Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden. ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuoso, si pudiera echarle la mano encima. Mi maestro estaría encantado de arreglarlo. Hermano. Está bien, monsieur. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven, ven aquí. Está hecho. De la Sega muerto. Gran maestre. Bien. Ah, llegas a tiempo para el comienzo de mi reinado. ¿Tu reinado? Mientras haya una corte de los milagros, hará falta un juez de turno. Ya que parece existir una vacante, me he postulado. Con gran presteza. Su cuerpo aún no está frío. Igual he actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte. Me has usado. Tu objetivo ha muerto. Los dos nos usamos. Has heredado un reino peculiar. Sí, ¿verdad? Pues, ¿se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. ¡Ah! ¡Conspiración!
Intriga. La trama se complica. Añade algo de zoofilia y un sacerdote lujurioso y tendrás el principio de una hermosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven y tan serio. Bueno, te deseo suerte. Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo conozco un platero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Monsieur de la Serre. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo. Quizá dejaría de cuestionarse las cosas. O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. Puede. El artesano se llama François Thomas Germain. Encontrará su taller cerca de León. Gracias. Bonne chance. Esperaba que te pasaras por aquí, mi querido Arnaud. Me consta que estás muy consternado por la justicia y demás. Hay un hombre llamado Grignon que dirige una serie de prostíbulos al norte. Impone unas condiciones laborables horrendas a sus chicas. Las cosas mejorarían notablemente si lo enviaras al exilio eterno. ¿Y qué sacas tú de esto? ¡Oh! El cinismo no es una cualidad propia de ti. Digamos que si el grupo de exquisitas damiselas de Grignon se viera sin jefe... Bueno, mi reino crecería inevitablemente, ¿no? Ah!
Bonjour, citoyen. ¡No puedes escapar! ¿Estás cansado? ¿Necesitas descansar? Oui, frappe-le encore! Il va sauver. Rata de tierras.
Buena cosecha hoy. ¿Otra noche de trabajo? Thank you.